Cuenta Piano que al faltarles la totalidad de las cosas comestibles, sin trigo, sin ganados, sin hierba, comenzaron a lamer pieles cocidas. Cuando les faltaron las pieles, comieron carne humana, en primer lugar la de aquellos que habían muerto. Después menospreciaron a los que estaban enfermos, y los más fuertes causaron violencia a los más débiles. Ningún tipo de miseria estuvo ausente. Se volvieron salvajes de espíritu a causa de los alimentos y semejantes a las fieras. En sus cuerpos, a causa del hambre, de la peste, de los cabellos largos y del tiempo transcurrido, al encontrarse en tal situación, se entregaron a Escipión. Este les ordenó que en ese mismo día llevaran sus armas al lugar que había designado y que al día siguiente acudieran a otro lugar. Ellos, en cambio, dejaron transcurrir el día, pues acordaron que muchos gozaban aún de libertad y querían poner fin a sus vidas. Tras la caída de Numancia, aquellos que no acabaron con su vida fueron vendidos como esclavos o expuestos en el desfile triunfal de Escipión. Su territorio fue repartido entre los pueblos que ayudaron a Roma. La cercanía de la calzada que conectaba a César Augusta y Astorga propició la romanización de la ciudad, y Numancia adquirió el estatus de municipio romano en época Flavia. En los primeros años, la ciudad mantuvo un estilo de vida muy parecido al de sus antiguos pobladores. Construían con alzados de piedra y techos de paja, pero con el tiempo se fueron incorporando elementos propios de la cultura romana. Destacan las ricas decoraciones de las cerámicas realizadas en barro claro, con pinturas negras de clara tradición indígena. Pero poco a poco fabricarán nuevas cerámicas puramente romanas, como la terra sigillata, vajilla de lujo realizada a molde. Perdura el trabajo en hueso para la realización de punzones y objetos de tocador, y se introducen nuevos instrumentos metálicos. La identidad cultural indígena se irá transformando a través de la romanización en una cultura colectiva que comprende toda la zona de influencia romana, donde se hablará la misma lengua, comercializarán con la misma moneda y todos estarán bajo el mismo derecho y administración. Pero la pervivencia de las creencias celtíberas se hace evidente en las manifestaciones religiosas. Perviven algunas de las divinidades indígenas, como es el caso del altar a los Lugobes, dedicado por Lucio Licinio como regalo a la Asociación de los Zapateros. Casos ya plenamente en la órbita romana, como el de Pompeya Moderata, que dejó dinero en su testamento para que se levantara un altar a Mercurio Augusto, dios protector de los comerciantes y de los viajeros. No podían faltar los altares a Júpiter, principal divinidad del Estado romano, dedicado por decreto de los decuriones de la Curia Numantina. Los ritos funerarios del culto a los antepasados se fundieron con el de los romanos, especialmente el referido a los manes, entendidos estos como ancestros o como dioses de los muertos. En la estela, las hijas de Marco Licinio, fallecido a los 50 años, dedican el monumento. Las tumbas fueran de cremación o de inhumación,
se colocaban al lado de las vías de comunicación y los epitafios podían ser vistos y leídos, pues si tal se hacía, el fallecido nunca se convertía en un ser olvidado. La vieja aristocracia prerromana va adoptando los nombres de los emperadores y añaden su gentilicio indígena. Es el caso de los meduticos, donde el hijo Cayo Julio Labeo comparte sepultura con sus padres. La provincia de Soria cuenta con importantes tumbas de carácter monumental. Varios restos diseminados por distintos pueblos cercanos a Numancia pudieron pertenecer a la tumba de Lucio Valerio Nepote. En Bildé se conservan los restos de un panteón familiar turriforme, vinculado a una villa cercana. Estaba dividido en dos plantas cubiertas con bóveda de cañón. El piso superior, donde se situaba la cela, estaba destinado al culto en honor de Atis, divinidad de origen oriental relacionada con la resurrección. Sus fiestas eran celebradas en el equinoccio de primavera, cuando la vida vuelve a vencer a la muerte. Pero la vida transcurre en las ciudades. Usamá fue sometida a Roma poco después de la caída de Numancia, pero en un intento de liberalización miró hacia el rebelde romano Sertorio, por lo que Pompeyo no dudó en arrasar la ciudad en el 72 a.C. El agua, de vital importancia, era suministrada mediante acueductos y conservada en cisternas. En Usama conocemos una imponente terraza artificial porticada, donde se levantaba un templo de culto al emperador y a Roma. Hay que destacar una de las viviendas más importantes de la ciudad, la Casa de los Plintos, llamada así por la base de las columnas que sostenían el pórtico sobre la acera. La casa estaba organizada en torno a un atrio cubierto, adaptación de la planta romana clásica al frío de la meseta soriana. Su iluminación se complementaba con el uso de lucernas y lámparas de aceite, como demuestra el bello soporte encontrado en esta misma estancia. En la entrada se conserva un falo en relieve alusivo al dios Príapo, como augurio de fertilidad y felicidad. La domus estaba decorada con pinturas murales de gran colorido. Destacan los motivos geométricos, guirnaldas vegetales, grotescos y escenas de caza. Las excavaciones realizadas en este yacimiento han sacado a la luz importantes cerámicas y otros objetos de la vida cotidiana. El mobiliario de las casas romanas de Usama contaba con bellas decoraciones que han sobrevivido a la destrucción, como las cabezas de bronce que representaban a la Gorgona, que pudieron haber servido de adorno en un ambiente doméstico, formando parte del gusto por temas mitológicos anclados en la tradición literaria griega. La tradición indígena de firmar pequeños tratados de hospitalidad pervive en época romana, como atestigua la tésera de cerámica que recoge el acuerdo entre un usamense y el tintorero termesino Lucio Lucilo II. En la antigua ciudad de Ocilis, hoy Medinaceli, destaca su imponente arco. Construido en los primeros años de nuestra era, formó parte del perímetro defensivo de la ciudad romana. Fue la puerta de la muralla que rodeaba la ciudad. La riqueza decorativa de los abundantes mosaicos descubiertos en Ocilis dan prueba del lujo con que fueron construidas las casas de la ciudad. El mosaico de la calle San Gil combina seres mitológicos con fauna y flora de la zona. Destaca una esfinge en marcha con cuerpo de león y torso de mujer, y un monstruo marino, mitad macho cabrío, mitad pez. El grifo, criatura mitológica,
cuya parte superior es la de un águila gigante, con plumas doradas, afilado pico y poderosas garras. También hay que destacar una cabeza femenina de rostro joven, sereno pero hierático, enmarcado en un ancho y elaborado peinado, ojos grandes y almendrados, un aplique decorativo cuyas características representan una máscara trágica. El núcleo primigenio de Tiermes se conformó en torno a un mundus, pozo o cisterna ritual fundacional, centro simbólico de la ciudad. Su objetivo era promocionar una nueva conciencia religiosa del espacio urbano y marcar una drástica ruptura urbanística con las etapas anteriores. En época augustea, este espacio se reforma, manteniendo la sacralidad de la época anterior y levantando un templo de carácter posiblemente capitolino. Con la llegada de la dinastía Julio-Claudia, se acometen actuaciones edilicias en la zona norte. Se construye un templo dedicado a Apolo. Como prueba de la advocación a este dios, se encontró un busto que representa a un sacerdote de Apolo y una bella escultura del propio dios, realizada en bronce y datada en el primer siglo de nuestra era. En esta zona, las excavaciones sacaron a la luz un busto de un magistrado local. El foro se irá transformando hasta que en época Flavia adquiere su configuración definitiva como centro social de la ciudad, un complejo que constituía un santuario de culto imperial, con edificios adecuados para desarrollar las actividades administrativas, judiciales y comerciales principales. En la zona norte se disponen una serie de espacios sagrados, entre los que podemos destacar un edículo donde se colocaría una imagen de culto. La importancia del agua en la liturgia, relacionada con el culto imperial para la realización de abluciones, se pone de manifiesto en el estanque que aparece en una de las celas. La sala asidiada ofrece unas dimensiones y una configuración arquitectónica apropiada para poder reconocer una curia, lugar de reunión del senado local. En el pórtico este del foro, reconocemos una basílica de dos naves abierta sobre la plaza y dotada de un tribunal, en el mismo lugar que años atrás estaba el templo augusteo, donde aún se conserva el acceso al mundus. El foro estaba rodeado por hileras de tiendas que alojaban dependencias comerciales. Antes de la llegada de Roma, ya existía un graderío que va a seguir teniendo uso como edificio público. Las interpretaciones son dispares, desde cávea de un teatro, parte de un anfiteatro, recinto sagrado, estadio o parte de un foro pecuario dedicado al ganado. Tiermes contó con un importante sistema de acueductos aéreos y excavados en la roca, cuyo caudal era regulado por varios castellum aquae, estructuras que distribuían el agua a toda la ciudad por medio de tuberías de plomo o cerámica, de gran importancia para el mantenimiento de las termas, edificio del que apenas se conserva una esquina. La casa del acueducto presenta una planta clásica en torno a un impluvium. Su peristilo y las habitaciones circundantes estaban decoradas con pinturas murales. Los mechinales, excavados en el gran farallón rocoso sobre el que se construyó la ciudad, dan prueba de que algunos edificios tuvieron una altura considerable, auténticas ínsulas de hasta 6 plantas de altura. En la llamada Casa de Pedro podemos observar huellas de la existencia de un segundo piso o tejado. Estaba dividida por una escalera central que daba acceso a una estancia con un amplio ventanal excavado en la roca. La Casa de las Hornacinas es llamada así por los nichos o alacenas de finalidad doméstica o votiva. También se puede apreciar restos del enlucido en el suelo.
A la derecha de la escalera se encuentra un rebaje, interpretado por algunos investigadores como hogar, con una superficie cóncava y un pequeño canal para retirar las cenizas. En el conjunto rupestre del sur, los edificios están dotados de estancias excavadas en la roca, donde se aprecian pequeños orificios agrupados que pudieron servir para el agarre de enlucidos o la colocación de materiales más nobles en las paredes. Sabemos que estas construcciones tenían patios porticados, pero que fueron tapiados por la construcción del recinto amurallado ya en el Bajo Imperio, síntoma del descenso demográfico de la ciudad y de las primeras invasiones. En la época bajo imperial, las ciudades pierden su antiguo esplendor, y es en el medio rural, por medio de las villas, donde mejores ejemplos tenemos de la cultura romana. Auténticos palacios campestres, explotaciones agrícolas y de recreo, se gestan ya en el segundo siglo de nuestra era, pero va a ser en el Bajo Imperio cuando tienen su apogeo. La provincia de Soria cuenta con varios centenares de este tipo de construcciones. Nos encontramos en la villa de la Dehesa, en Cuevas de Soria. Su parte urbana se articulaba en torno a un gran patio central que albergaba un gran jardín. La villa pertenecía a los Irrico, hecho que conocemos por la interpretación del anagrama que tantas veces se repite en los mosaicos y en numerosas inscripciones de la zona. Los mosaicos, salvo alguna excepción como esta crátera situada en la entrada de Loecus, representan elaboradas composiciones geométricas y vegetales. La peculiar estructura y distribución de las más de 30 estancias que componen este edificio han dado lugar a numerosas interpretaciones sobre su uso, que van desde el monasterio pagano al edificio administrativo, pasando por el meramente residencial. Algunas estancias de la villa se calentaban mediante hipocausto, especialmente en la zona destinada al baño y el aseo. La Villa de los Villares en Sant Hervás del Burgo estaba organizada alrededor de un gran patio porticado. Destacan dos estancias de carácter funerario, una de planta circular con cuatro lóbulos y otra con planta cruciforme con dos ábsides. El emblema central de la habitación circular representa a la abundancia, una figura femenina de rubia cabellera, con manto y túnica que porta el cuerno de la abundancia. En relación a estas habitaciones, contamos con la estela funeraria de Valerio y Emelio. Gracias a la inscripción, sabemos que ambos habían sido esclavos liberados por su dómina. La villa de los Quintanares en Río Seco, habitada desde el siglo II al V, tiene como núcleo dos patios porticados. Destaca su salón trilobulado, pavimentado con opus sectile. En uno de sus ábsides, de nuevo nos encontramos con la representación de Magna Mater, portando el cuerno de la abundancia, de factura más cuidada que la de Sant Hervás, pero mantiene la misma finalidad propiciatoria. La suntuosidad de la villa se manifestaba en sus elementos constructivos, capiteles corintios ya alejados de los cánones más clásicos y tejados decorados con antefijas. Thank you.
Entre otros dioses adoraban a Saturno, dios celeste y del tiempo, que regía los ciclos del año y las cosechas. Pero los dioses paganos pronto serían abandonados. Fue el emperador Constantino quien abrazó y legalizó el cristianismo tras el Edicto de Milán del año 313. Trasladó su corte a Oriente, a la recién fundada ciudad de Constantinopla, y despojó a la ciudad de Roma de su antiguo esplendor.